milímetros de tempos lúdicos, la sede llena de docena de juegos. Soy Arbusel y hacemos las conclusiones de Sojourn a Journey Through Time. Vamos a ver lo que nos ha parecido este pequeño gran juego. Para empezar, de componentes tengo que decir que son pocos, pero los pocos que hay son de calidad. Las cartas que de viaje que sean así, cartas tarot grandes, pues la verdad es que es una maravilla. Las cartas grandes ya sabéis que tienen, no sé, un toque muy bueno, me encanta la verdad. Y además que lo que es la tarjeta del viajante o la viajante, que tenga este relieve para poner los cubos y que no se salgan de sitio, la verdad es que está muy bien conseguido. Por lo tanto, no es que sean muchos componentes ni nada de eso, pero la verdad es que los pocos que hay son de calidad, por eso les pongo un 8. Pasemos a las ilustraciones. A las ilustraciones están muy bien, la verdad. La verdad es que cumplen su cometido perfectamente. Hay una ilustración diferente para cada uno de los eventos históricos que hay en este juego y la verdad es que están muy bien ilustrados. A mí la verdad es que me han gustado mucho. Y bueno, lo que son las cartas de acción, de Time Stream, que es como se llaman en el juego, sí que son pocas, pero bueno, tampoco tiene que haber más, si no se complicaría mucho el juego en sí. Pero la verdad es que las ilustraciones es un aspecto que a mí personalmente me gusta mucho. También les pongo un 8. Pasemos a lo que es la mecánica, que la mecánica la verdad es lo que me ha sorprendido más de este juego. Ya cuando participé en él en Kickstarter, pues claro, era un solitario, esto es un canal de juegos en solitario y tenía que ir a por él. Pero la verdad es que no tenía muchas expectativas en este juego. Además que no entendía muy bien las mecánicas sin jugarlas antes. Pero una vez jugadas y todo esto, tengo que decir que es un juego que me ha sorprendido muchísimo y muchísimo para bien. Es intenso, las mecánicas hacen que sean fáciles de aprender y de jugar y que te mete de lleno en ese Sojourn, lo cual a mí personalmente me ha encantado. Por lo tanto, les pongo un 9. En cuanto a la inmersión, no cuenta una historia concreta, es un juego narrativo, pero sí que es verdad que te hace sentir como un viajante en el tiempo y que en cualquier momento pues, te puede meter en